Bienvenidos a Médico de Cabecera, mi nombre es Hilda Tamar, gracias por su compañía. Les recuerdo que en Médico de Cabecera nos preocupamos por su bienestar, nos preocupamos por su salud y por eso emitimos estos programas con contenido que a usted le va a servir para tener una mejor calidad de vida y por supuesto que hemos recibido todos sus comentarios y sus sugerencias. Puede llamarnos al teléfono en el estudio 205-6300 si tiene alguna duda sobre la consulta de hoy o de algunos otros programas y también mensajes de texto al 951-119-0470. A través de las redes sociales en Facebook tenemos una fanpage médico.cabecera y en Twitter @HildaTamarMBM @MBMTelevisión y también todas sus sugerencias las recibo en el correo electrónico Hilda@MBMTelevisión.com. El día de hoy vamos a estar hablando sobre influenza. Aquí en el estudio de Médico de Cabecera pues tenemos a un médico infectólogo que nos va a hablar sobre el tema, especialista en el tema, así que quédese con la consulta del día. Y como le comentaba, aquí en el estudio de Médico de Cabecera está el médico infectólogo Yuri Alfonso Roldán Aragón. Muy buenos días. Buenos días, Hilda. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo también y por compartir sus conocimientos con el público de Médico de Cabecera. Nos comentaron en los servicios de salud de Oaxaca que usted prácticamente es una eminencia y que nos puede dar luz sobre el tema de la influenza. Hemos, en esta temporada de frío sobre todo, hemos visto en las noticias nacionales, en las noticias locales, que se habla ya de influenza. No tenemos realmente una versión oficial, todavía no hay, no nos han dicho, bueno, son tantos casos, tantas personas han fallecido y nada, sin embargo, existe una alarma en la población acerca de la influenza y es que a veces se desconoce un poco del tema, se confunde a veces que es lo mismo una gripa, una infección en la garganta con la influenza. ¿Qué es en sí la influenza? Bueno, la influenza es una infección viral, que no es una infección nueva. Hay registros desde hace 400 años acerca de esta enfermedad y que es provocada, ¿verdad? Es una infección respiratoria aguda, que es provocada por un virus, el virus de la influenza, y que generalmente se presenta en los meses de frío, en los meses de invierno. Generalmente hay un repunte en el número de casos y después desaparece, ¿verdad?, durante el resto del año. Claro, entonces, bueno, se presenta a veces, casi siempre en la temporada de frío, pero hay varios tipos de influenza, hablamos de H1N1, tipo A, tipo B, ¿podría explicarnos sobre esto? Sí, cómo no, pues se dice que hay tres tipos de virus de influenza, ¿no? Los A, los B y los C. Los A son los que se encargan de, o son los que producen generalmente las grandes epidemias a nivel mundial, provocan pandemias. El virus de la influenza contiene algunas proteínas en su estructura, antígenos, decimos nosotros, de maglutinina, ¿verdad?, y de neuraminidasa, de los cuales de maglutinina hay 16 tipos y de neuraminidasa hay 9, de tal manera que puede haber varias combinaciones de estos antígenos, claro, en diferentes virus. Por eso hablábamos de virus H3N2, virus H1N1, y generalmente son tipo A. Son los más dañinos. El tipo A generalmente es el que provoca las grandes epidemias, ¿no?, a nivel mundial y que generalmente causa enfermedad grave, efectivamente. Claro, y bueno, también hemos tenido conocimiento y lo hemos dado a conocer en Médico de Cabecera que la vacuna que se está poniendo ahorita que están poniendo los servicios de salud de Oaxaca es contra este tipo de influenza, a tipo A y tipo B. ¿Por qué es una enfermedad de cuidado? No debemos de considerar, bueno, es una gripa común y corriente que a los 3 días con un tecito ya se me va a quitar y punto, no pasa nada. ¿Por qué es una enfermedad de cuidado? Sí, bueno, la influenza, como te comentaba, ha provocado epidemias a lo largo de la historia del hombre. De hecho, hay una epidemia muy famosa que se le conoció como la influenza española en 1918 y que se considera que es la epidemia que más muertes ha causado como tal, ¿no? Se estima que hubo alrededor de 50 millones de muertos en ese entonces. Fue un virus que aparece de repente, ¿verdad?, que se recombinan estos antígenos que te comento, ¿sí?, para los cuales las personas pues no tenemos defensas, y entonces puede provocar una enfermedad grave. Claro. El caso que vivimos aquí en Oaxaca en 2009, por ejemplo, se trató de un virus nuevo, que integró algunos antígenos nuevos
para los cuales pues no teníamos conocimiento nuestro sistema inmune. Sí. Y por eso es que se asoció a enfermedad grave. Y desafortunadamente, una vez que aparecen estos virus, pues se quedan de manera permanente en el ambiente. Sí. Durante muchos años. Y es por esta razón que pues hay gente vulnerable y tenemos riesgo de presentar alguna enfermedad grave. Claro. Te comentaba también hace unos momentos que esto es muy variable. Hay personas que se infectan de influenza y no se enferman simplemente, y hay quien le da influenza y desarrolla una neumonía muy grave que le causa la muerte. Claro. Y esto pues se ha visto que tiene que ver en gran medida con factores de tipo genético, de cómo responde uno mismo hacia la infección. Y también tradicionalmente se ha visto que hay grupos de población que son más vulnerables a esta infección. Pues tradicionalmente han sido los niños menores de 5 años, especialmente aquellos menores de 2 años, y las personas mayores de 65 años han sido la población más vulnerable a esta infección a lo largo de la historia. Sin embargo, pues cuando aparecen estos virus nuevos, como el H1N1 2009, pues se vio que estaba afectando más a jóvenes, ¿no? Y entonces empezaron a presentar en los servicios de urgencias personas jóvenes sin factores de riesgo para enfermedad grave, con sí, neumonías, ¿no? Neumonías que pues en muchas ocasiones les provocaban la muerte. Claro, y hablar de una neumonía es algo serio, es algo grave. Sí. Y acaba de mencionar algo importante, que son los grupos vulnerables. Uh-huh. Habla de niños menores de 5 años y especialmente menores de 2 años y adultos mayores. Pero cuando hablamos de influenza también hablan de personas con diabetes, con asma. ¿También están incluidos en estos grupos vulnerables y por qué? Sí, desde luego. Pues muchos porque tienen defensas bajas, probablemente no se defiendan bien ante la infección. Aquel que tiene asma pues tiene cierta inflamación ya de las vías aéreas y puede tender a desarrollar enfermedad grave. De tal manera que sí existen riesgos de poblaciones de alto riesgo, como son todas las personas cardiópatas, ¿no?, que tienen enfermedades del corazón. Lo que hemos visto mucho es que afecta a diabéticos. Gran parte de la población que se está enfermando pues son diabéticos. Obesidad es algo que pues resalta en esta epidemia de 2009. Claro. Personas con enfermedades de los riñones, nefrópatas, enfermedades del hígado, personas con infección por VIH, son poblaciones vulnerables. Y otra de las poblaciones que también ha resaltado mucho es la mujer embarazada. También. Las mujeres, uh-huh, embarazadas y en puerperio, que tienen menos de 2 semanas de haber dado a luz, también es una población de riesgo. Claro. Y bueno, ya más o menos nos queda claro qué es la influenza y por qué es una enfermedad de cuidado, es un virus, pero ¿cómo se contagia? La influenza generalmente se contagia de una persona enferma a otra, ¿no? A través, cuando pues a todo mundo nos ha dado gripe, catarro. Sí. Hay que hacer aquí la diferencia. Hablamos de un catarro común, uh-huh, en el cual pues hay moquito por la nariz, puede haber dolor de garganta, aunque generalmente no da mucho ataque al organismo, lo sistémico decimos nosotros, no duelen los músculos, pues puede haber fiebre pero de bajo grado. Incluso se puede ir a trabajar con un catarro. Pues sí, a todos nos ha pasado y lo hemos hecho. Y en el caso de la influenza, pues es como un catarro, ¿verdad? Hay síntomas respiratorios con congestión nasal, dolor de garganta. Y aquí algo que destaca pues es la fiebre alta y el ataque al, okay, estado general. Entonces debemos sospechar en influenza cuando una persona tiene fiebre alta y ataque al estado general asociado a síntomas respiratorios. Okay. Eso es lo que debe de alertar y hacer pensar a la población que probablemente se está cursando con un cuadro de influenza. Claro. Hace unos momentos mencionaba que es como en toda enfermedad, depende de la persona, ¿no? Somos individuos, somos diferentes, se manifiesta de forma diferente. Incluso alguien puede contraer el virus de la influenza y no sentir los síntomas que acaba de mencionar. Así es. ¿Es importante entonces estarse haciendo estudios o cómo? ¿Cómo sabemos? No, generalmente tiene un curso benigno. Okay. Te comentaba que, bueno, se transmite a través entonces de moco, o sea, uh-huh, cuando uno tiene influenza, pues generalmente tiene escurrimiento nasal, puede uno estar tosiendo, y de esta manera en la saliva, en el moco, pues se aloja el virus,
Y si yo le toso a alguien en la cara o simplemente el compartir una pluma, yo tengo catarro y me estoy limpiando y agarro la pluma y después te presto la pluma, pues puede ir ahí el virus. Y si tú Claro. tomas la pluma y después te rascas el ojo o llevas tus manos a tus mucosas, de esta manera se contagia. Sería la principal forma de contagio de una persona enferma a otra a través del moco, de la saliva, o Claro. a través de cuerpos o objetos inertes, ¿no? Sí. También puede ser, serían los principales mecanismos. Acaba de mencionar mucosas. Los ojos, el contacto con los ojos, ¿qué otro, de qué Pues otra la forma? mucosa nasal, Okay. y desde luego pues la boca también a través de alimentos. Hay receptores en estas mucosas que permiten que el virus pueda alojarse y empezar su multiplicación. Claro, penetrar fácilmente al organismo. Entonces hay que tener cuidado. Podemos pensar que es una gripa común y corriente, pero bueno, tratarnos por cualquier cuestión, ¿no? Y sobre todo, recalcar en los grupos vulnerables, los niños, estarles dando vitaminas, los alimentos que sabemos cómo son la naranja, ricos en vitamina A y C, y bueno, a los adultos mayores también abrigarlos. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero todavía hay un tema importante que debemos de tocar, que es la automedicación. A veces en esto de la influenza y todo, la gente se confunde y dice, bueno, es una gripa, me tomo un paracetamol, me tomo una pastillita de esto y no pasa nada y se va complicando el cuadro y cuando van al médico resulta que es una enfermedad grave y ya el tratamiento se complica aún más y puede ocasionar otras cuestiones severas de salud. ¿No los comenta después de la pausa? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa aquí en Médico de Cabecera. No se despegue de su pantalla. El día de hoy estamos hablando de influenza. Así que espérenos después de este corte que continuamos con el médico aquí en su programa de salud.